Estoy buscando los ingredientes para la receta de hoy. Vamos a preparar un plato delicioso y muy fácil de hacer con ingredientes que generalmente tiramos o no usamos. Hoy haremos pejerreyes falsos con un batido de harina de garbanzos. Los garbanzos común y corriente se trabajan en un procesador y de esa forma logramos la harina. Ahí estamos listos. Vamos a poner un bol para luego hacer el batido. Tengo aquí unos tallos de acelga y generalmente los tallos se botan. Entonces los vamos a poner aquí en esta fuente y los vamos a condimentar. Sal, un toque de pimienta, comino, cilantro o perejil, jugo de limón. Voy a agregar un toque de cibulet. Dejamos entonces que se impregnen del sabor del limón y de las especias. Y ahora vamos con el batido, que es muy rápido y fácil de hacer. Tenemos aquí la harina de garbanzo, agregamos polvo de hornear, sal, mezclamos y agregamos agua fría. Ya está listo el batido y ahora nos vamos al aceite hondo a freír. Tomamos nuestros tallos de acelga y los pasamos por el batido y lo ponemos en el aceite. Ya estamos listos con los pejerreyes falsos. ¿Y con qué se come uno un pescado frito? Con una buena ensalada chilena. Tomatitos cortados en cuarto, cebolla en pluma, sal, pimienta que me encanta y cilantro. Un toque de aceite de oliva. Estamos listos. Y ahora dos filetes de pejerreyes falsos y para terminar, cilantro. Vamos a preparar otra receta, un pesto con las hojas de betarraga y de zanahoria. Para untar nuestro pesto vamos a hacer unas galletas con las tortillas de taco. Las ponen en un recipiente limpio y las llevan al microondas por un minuto y si no, con dos minutos quedan doradas y crocantes. Para blanquear necesitamos agua hirviendo, sal y agregamos las hojas de betarraga y de zanahoria con tallos y todo. Ya están listas. Muy importante el agua fría porque de esa forma vamos a cortar la cocción. Y ahora armar el pesto. Ponemos un poquito de las hojas, el ajo, maní, sal y aceite de oliva. Tenemos listo nuestro pesto y vamos a agregar unos palitos de zanahoria. Listos con las tostadas y ahora vamos a montar nuestro picoteo. El pesto, unos maní y ahora las zanahorias. Hoy preparamos dos recetas con productos que generalmente botamos. Tenemos un pesto con hojas de betarraga y zanahoria y estos pejerreyes falsos deliciosos con un batido de harina de garbanzos. Yo me voy con este rico picoteo y los espero en otro capítulo de Cocina con Todo.